Si no haces una política de memoria con perspectiva de género, de visibilización con perspectiva de género, te encuentras con que, al parecer, según el callejero de la Ciudad de Madrid, según los monumentos de la Ciudad de Madrid, según la mayor parte de los edificios públicos de la Ciudad de Madrid, en la Ciudad de Madrid solo han vivido hombres a lo largo de su historia. Si no haces políticas relacionadas con los servicios públicos con perspectiva de género, pues no amplías las plazas de las escuelas infantiles, no te preocupan los colegios ni tampoco el cuidado de la infancia. Si no haces políticas de conciliación con perspectiva de género, no te preocupa, desde luego, la desigual carga de cuidados y cómo los hombres y las mujeres tenemos que ocuparnos de cosas muy distintas a lo largo de nuestra jornada laboral o de nuestra jornada laboral doble, que es la que hacemos la mayor parte de las mujeres. Así que, por supuesto, vamos a hacer políticas con perspectiva de género en todos y cada uno de los servicios, departamentos y áreas del próximo Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Por supuesto que vamos a meter la perspectiva de género en el 100% de las políticas municipales. Por eso vamos a empezar por instaurar el salario mínimo municipal. Y vamos a garantizar que ninguna trabajadora ni trabajador, pero sobre todo trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, cobre menos de 1.500 euros, que es un salario mínimo para las personas que limpian los edificios municipales, para las personas que cuidan el servicio de atención a domicilio a los mayores de la Ciudad de Madrid, a las personas que cuidan en las escuelas infantiles, que cuidan en las residencias de mayores. Un salario mínimo municipal para garantizar derechos para todas y para asegurar que todos y todos tenemos condiciones laborales dignas también desde el Ayuntamiento de Madrid. En muchos lugares de esta ciudad hay muchas mujeres juntándose para hablar, para ser en comunidad, para hacerse fuertes, para darse ánimos, y que, a pesar de los pesares, a pesar de que efectivamente hay dificultades o hay polémicas o hay momentos complicados, las mujeres no vamos a dar un paso atrás. Las mujeres seguimos llenando las calles de esta ciudad el 8 de marzo como ningún otro colectivo, ni espacio político ni social en la Ciudad de Madrid. Y por eso lo decimos hoy alto y claro: Madrid es ya una ciudad feminista. Lo que se merece es un gobierno feminista a la altura de ese movimiento, a la altura de las mujeres y de los hombres libres de esta ciudad.